Janet Barbosa fue la invitada del reciente episodio del podcast de Verónica, en donde contó parte de su vida personal y profesional. Sin embargo, una de sus historias no pasó desapercibida. La Rulitos comentó que en el pasado le ofrecieron en algunas oportunidades ocupar los puestos de distintos artistas en la conducción y nombró a Tula Rodríguez como ejemplo. He rechazado propuestas para ocupar lugares de conductoras que aún estaban al aire y que querían sacarlas para ponerme. Tula Rodríguez, por ejemplo, se me acerca un ejecutivo y me dice: mira, Janet, queremos hablar contigo porque este programa no está funcionando y queremos que entres tú. No obstante, Barbosa indicó que no aceptó la propuesta, ya que iba en contra de su ética profesional. Le dije: perdóname, pero no puedo hacer eso definitivamente por un tema de códigos. Tienes una conductora que está al aire en este momento y no puedo reemplazarla cuando ella está contando con ese trabajo. Por último, recordó que le ocurrió algo parecido, pero esta vez con una persona que ya falleció y prefirió no dar el nombre por respeto. Me ha pasado un par de veces más con quien más me parece que ya no está entre nosotros, así que prefiero dejarlo ahí, comentó la Rulitos.